Soy Kanji. Buena. ¿Cómo ando? ¿Se me escucha bien o se me escucha saturado? No, se escucha bien, está bien, está bien. Ah, está, porque le bajé mucho la ganancia porque vi que me escuchaba todo saturado, ¿viste? ¿Y eso? No sé, me escuchaba súper alto. Por lo menos en los streams de Vitami, eso me escuchaba súper alto. No, te escuchas bien. Bien, 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 bien. ¿Cómo va todo? Muriendo como diario. La Como todo un clásica. cangrejo, wey. Sí, esos cangrejos están muy, muy chetados. Pegan durísimo, wey. ¿Y nunca no te tocó que te agarraban y no te dejaban salir? Me jaló, wey. Sí. A mí me jaló ayer y o sea, recién me di cuenta ayer de la segunda vez que me agarró, que con el shift te zafás, pero no me había dado cuenta. Me mató la Y primera luego me mató un cocodrilo bien pendejo ayer, wey. Le vez. acerqué un putero, Y las serpientes te dejan a medio corazón, boludo. Man, gracias por esos 25 vitazos. Sí, güey, pegan también durísimo. ¿Cómo andas, Sal? Era un loquito. Ese sí está loco ya. Sí, está loco, mira, Ese sí está loquísimo, mira. güey. ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? ¿Qué le pasa? No Aparte, sé. supuestamente no hay que mojarse y se está mojando. Me gusta bañarse, Bueno. se siente como en su casa, güey. Sí. Ese Hija. niño no es niño. Oilo, oilo. Ay, cabrón, me asustó. Me pusieron una alerta, güey, me Anda. escamó. Yo sé quién mató a John F. Kennedy. Ay, aquí está loquito, güey. Sí. El que ve todo de colores. ¿Qué decías? ¿Qué decías Elvis tú? sigue vivo. Oigan, encontré un aldeano que vende cosas como esta. Ah, sí lo vi, sí lo vi. Sí. ¿Quieren droga? ¿Quieren queso o quieren droga? Sí. Sí. Awesome. Estamos aquí con Ikanji. Yo encontré un pico encantado, güey. Bien, bien. Pero... Los de oro. Ese es el único problema. Bueno, ¿Qué voy por pasó? Reggie. Ya Mató perdí a la cordura, Reggie. mire. Creo que perdió la cordura. ¿En No, lo mataron. cuánto tiene la cordura? A la bestia, ¿qué pasó? Porque allí se arrastra. Estamos viendo la pista y hay unos monstruos. Ve a su directo para que lo vea. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No me deja, wey. Wey, ya me están empezando a pegar a mí, wey. Para. Listo. Me siento como el oso Kanji. ¿Qué le hiciste Thanks. para...? Brujería. ¿Cómo le hiciste? Magia. Brujería. Gracias. Buena. Eso, buena. ¿Se me escucha bien o ¿Qué se me escucha viste? muy saturado? No, se te escucha re bien. Yo tengo que ir a la mina porque no tengo hierro. Ando en la puerca miseria de hierro. Y pero tenemos un avión que está hecho de hierro. ¿En serio? Sí. No se puede picar Sí, todo no porque me está di cuenta. No, protegido, en serio. pero puedes picar algunas zonas. Mira, ahí puse un ahumador para que cocine más rápido. Ajá. ¿Vos sabés cómo puedo hacer con la...? Ah, vamos a dormir. ¿Sabés que tengo una plaga de cangrejos? Pone botones en el piso. Botones. Ah, todo en el piso. Un asco, pero bueno, está bien. Ayer vi que te volaron para afuera. Te echaron. Sí, me echaban de la casa, de Sí, lo cochino. echaron. Dice, ay, es re difícil matarlos. Voy a chusmear arriba. A ver. Bueno. A ver. ¿Qué pasó? Pensé que había agua. Tremenda suicidada me mandé. Ey, viste, puse para cosechar bastante de esto. Necesitamos el cuero después nomás. Sí, el cual hay que Porque buscar hay tumbas. bastante. Así que, ¡Ay! ¿qué pasó? Bueno. Está lleno de cangrejos, ¿viste? ¡Qué asqueroso! Ay, me dieron la bienvenida muy... Yo tengo una escopeta.
¿Cómo se sube para allá arriba? Por acá. Le falta aquí a buscar más munición. Esta te sube. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, Ya se cayó. Ya se cayó. No, y ahora se me cae con él. Ah, no, no se cayó, ahí está. ¿Dónde está? Ah, la vi. Quítate. Ah. Listo. Barra baja. ¿Ya está? ¿What? ¿Ya está? Los cangrejos quieren que me vaya. Ay. ¿Quién me puso esto? ¿Alguien estuvo gritando? ¿Qué pasó? Los cangrejos, ¿no? Encima no puedo sacar el cartel. ¿No se puede quitar el cartel? Alguien se quiere adueñar de mi casa. Ah, pero tenés que hacer botones, le dije. Claro, pero ahora me apareció un cartel, el cartel no estaba y ya tenía miedo. Ahora que tengo un cartel. El cartel no estaba y ya tenía miedo. Ahora que tengo un cartel también de desalojo. ¿Qué se sale? ¿Qué cosas se salen? ¿Ah, lo sacaste? Ah, bueno, está bien. Sí, sacalo fuera. Yo tenía que ir a buscar municiones. Creo que tengo oro por acá. ¿Vos sabés que me di cuenta de algo? ¿Qué hay? Naruto Fan Pix barra baja. Si querés entrar solo. What the fuck? Vos que tenés menos de la mitad de la cordura, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, Haroldo tiene menos de la mitad de la cordura, me parece que él es el que nos quita la cordura a nosotros. No. Ahora se baja un poco la cordura, ¿no? Sí, si te acercas a él, sí. Aquí me está subiendo. Es lo que pasaba ayer con Tai. No se acerquen porque puede que les baje. Sí, mirá, es como una. Acá está normal, acá sube, acá baja. Es que el monstruo me va a perseguir a mí. El bicho está persiguiendo a Tai. Tai se tiró al agua y se desconectó. ¿Se irá a ahogar? ¿Qué tenés? Ah, ¿lo mató? Su manzana. ¿Qué manzana? ¿Su manzana? Y cuando rompió el cartel le dio una manzana okay. Que la super alimentaba. El problema es que cuando le dio la manzana empezó a morir. Puede que ese cartel fuera de Slenderman. A mí me pasó algo parecido. Uy, cómo baja la cordura acá, ¿Y dónde está Slenderman? Aquí abajo, pero creo que me va a matar. ¿Dónde está Slenderman? No sé. ¿Pero dónde está Slenderman? No entiendo. Sí. Mira, ahí entra Tai y lo vas a ver. A mí me persiguió hasta me tuve que ir hasta allá donde está la isla de piedra casi. No, ya lo vamos. What the fuck? No, yo lo estoy escuchando. Me está gritando. Sí, los escuchamos. ¿Dónde está? ¿Qué estás abajo del agua? Sí. Nadando más para allá. Salí del agua. No puedo hacer nada. Salí del agua que Tai lo va a matar. Pero que no puedo. Ah, le está cargando la pantalla. ¿Y no puede subir? No. Ah, la madre. ¿Me mató? No, te ahogaste, que te mató. Ahí dice, se ha ahogado. No, le echa la culpa, pobre bicho. ¡Ay, qué miedo! Tiró una manzana negra. Tiró una manzana negra. ¿En dónde? Era allá, en la tumba. Tiró una manzana. A mí, la tiré hace rato apenas busqué la tumba. La tiré. Era una manzana que tenía 109 de. 109 para la visita. Buena manzana. Y en pedo. A la bestia. Si voy para ahí me mueren los chus. La cantidad de bichos que debe haber ahí.
Se ve peor con la antorcha que sin la antorcha, vale. Ay, ¿cómo hago para llegar hasta allá arriba? Olvidad, no llego más. Literal, están encima del mundo, boludo. No me jodas. Hay un golem. Hay cuarzo. Hay un hueco en el medio. Hola, a ver, tengo el golem encima. Okay. Frutita de Len. Un tridente. ¿Cómo se ha ruido? ¿Eso es obsidiana? Es diamante. Es un bloque de diamante. Hijo de puta. Sácan de acá, bicho. Bloque de esmeralda. Bueno, esto ahí, ay, 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 te he regalado. Esto es amatista. Ay.
No, voy a hacerlo desde acá, así puedo ver por lo menos el agua que va bajando, ¿no? Yo subiría, agarraría el mismo camino por el que bajé. Y por lo menos veo cuando llega el agua, porque estoy muy alto, boludo. Estoy muy alto. Hija de puta. ¡Abajo! ¡Ay! Solo cae para un lado el agua. ¿Por qué solo cae para un lado el agua? Bueno, cancelado lo de tirarse. ¿Por qué solo cae para un lado el agua, boludo? Sí. What? What? ¿Qué fue eso? No sé, pero tengo miedo. Eso sí que nada tenía en mente. ¿El canijo salió de puerta? Solito salió la puertita. ¡Oh! Sí, no te quemes, no te quemes. ¿El cangrejo sabe abrir puerta? No. ¿Eh? ¿El cangrejo no sabe abrir puerta? No, no, no. Entre las voces y las puertas que se abren solas, estoy que me muero de miedo. Ah, ayer vi como... ¿Cómo te apareció el juez? De Herobrine. El Herobrine ese, que mira esos ruidos. Está mal, ¿eh? Traje calabazas para hacer golem. El tema es que son buena. Los golems son tan malos que son capaces de caerse en el agua. Sí, eso es cierto. Pero podemos poner uno acá adentro, ¿no? Ah, sí, acá adentro sí. Será mucho estorbo acá adentro. ¿Dónde está la calabaza? ¿Acá adentro decís o afuera? ¡Ay, qué miedo! Acá hay más calabazas, por si querés tallarlas. Y conseguí estas. Ah, la fruta coro. Sí. A ver si me la logro. What? Qué miedo. Aparecí en el techo, boludo. No. Me encontré con una pared. Esta cosa habla, ¿eh? No, si te digo que es tarado. Pero si te digo que es tarado, boludo. No, no le pegaste al golem. Ah. Dios, tío, que es tarado. Lo dejamos afuera y se ahoga y viene para adentro y se muere el idiota. Ah, yo no es por ser escéptico, ¿no? Pero yo... Me prendo una velita. Por la duda. No,
nada que ver con el escepticismo. ¿Cómo que no? No, que vos dijiste, no es por ser escéptico, pero yo me prendo una velita. Claro, los escépticos no son los que creen en cosas raras. Claro, por eso, pero decís, no es por ser escéptico, ¿eh? Sí, ah, claro, por supuesto, sí, sí, todo lo contrario. El lobo. Bueno, ¿y tenés mechero? Sí, tengo mechero. La escéptica. ¿Conseguiste flores? ¿Para qué? Ah, no, no fue a buscar. Como hay polvo de hueso, digo, bueno. Pone velita por todos lados. Che, esta cosa que está acá, que estaba meta a parlotear, me parece que la voy a poner en la casa de alguien. Escondida. ¿Viste? Sí, tiene que ser ese bicho, ¿no? Esa cosa. A ver. No, parece que no. Sí, yo ya no lo escucho más. Yo sí lo sigo escuchando, ¿eh? Ahí, no. ¿Ahí? ¿Estás escuchando? No, 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 ya no. Ahí con. Ah, bueno, voy a tener que bajar a buscar. Mucha obsidiana. ¿Para? Pero, ¿para qué tanta? Porque quiero la armadura obsidiana, mucho más fuerte que la de antes. ¿En serio? El tema es que cuesta un huevo. Se requieren de 9 bloques de obsidiana para tener un fragmento. Ah, claro. Y la armadura son. A ver, espera, déjame ver por las dudas. 9 bloques. Ah, no, mirá. Fragmento, ¿y cuántos fragmentos necesitas? Ah, no, se hace con bloques de obsidiana normal. Pensé que era con. Porque el pico se hace con fragmentos. Mira. Bueno, me voy a meter acá en la jungla que hay vacas y me voy a poner a matar vacas a lo loco hasta llegar a la mitad de mi cordura. ¿No querés hacerte un hacha con fortuna? ¿Con botín? ¿Eh? ¿Por qué no preferiría que veas si tenés? Pero capaz que tenés suerte y te da botín en la espada o la hacha o algo así. Que no tengo lápiz azul. Ah, pero acá hay, ¿no? No. ¿En la mesa de los ores, acá hay? Ah, sí, acá hay. Acá. En la espada me pongo. Perdición, sí. Filo, guácala. No. Eficiencia y rompible. Guácala. ¿Vos sabés que esto del crafteo raro este y del tema de los stacks solo pasa en el servidor? Porque lo probé en un mundo local y no pasa esto. ¿Qué cosa? ¿Lo de que no te salen los crafteos? Sí, y de que no, y de que las cosas se stackean como quieren. Acá no hay alto horno, ¿no? ¿No? ¿Querés venir conmigo y vamos a buscar cuero? Si querés puedo activar alguna misión. ¿Cómo activo? O la activo para mañana. Hoy hay un par de misiones que. Sí, para mañana mejor, porque hoy ando. Uh-huh. O sea, no sé si me voy a quedar mucho más. Dale. Ahora con esto de las clases. Sí, hay que madrugar. A ver, tengo comida, tengo luz, tengo escopeta. Por lo general es más fácil encontrarla donde están la. Esta superficie así, clarita. Bueno, la jungla es un huevo encontrar. Ah, sí, ¿dónde? La jungla no lo encontré. Igual se ven desde el mapa, ¿eh? Se ve desde el mapa. ¿En serio? Sí. De hecho, estaba viendo en directo el lobo. Yo no sé cómo hace, no se habrá dado cuenta, pero tenía 3 Minecraft abiertos, boludo. ¿Sí? ¡Ah, la bestia! ¿Qué acaba de pasar? El pez y lobo.
A ver, acá. Vamos a checar el mapa. Por acá, eh. ¡Oh, la bestia! No, 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 no. Hijo de puta. Es que la escopeta está rotísima. Te dije que tenemos doble salto, ¿no? No, pero... Ah, no, es un hormiguero. Pensé que era... Acá, mirá, a ver. No hay nada acá abajo. Por lo general, a veces, algunas esconden túnel ahí, pero no. No son todas. A ver... Vamos para acá. Estoy viendo. ¿Para lootear? ¿Dónde está? ¡No! ¡Ay! ¡Se cayó todo! ¡What the fuck! ¡Tira agua! ¡Tira agua! ¡What the fuck! Se me vino al piso, boludo, de abajo. No, es que se escucha de todo, boludo.